Bueno, muchachos, les cuento que llevo 2 meses viviendo aquí en España. Llegué el 1 de marzo de 2023 con mi familia y a fecha hoy, 1 de mayo, se cumplen exactamente 2 meses, ¿ya? Les quiero contar mi experiencia desde cuatro ángulos, de cuatro pilares. Lo feo, lo malo, lo bueno y lo bonito, muchachos. Esto se lo cuento desde mi punto de vista, repito, para no herir susceptibilidades ni nada. Lo feo, el consumo de estupefacientes a plena luz del día y en cualquier lugar, a cualquier hora, no importa. Y sin importar tampoco que hayan menores de edad, que hayan personas mayores o discapacitados, lo hacen. Hay que tener claro que esto en España es ilegal y está tipificado en la ley como un delito. Igual lo hacen, no quiero ahondar en ese tema porque no me corresponde, solamente doy mi opinión y mi punto de vista, ¿ya? Eso es lo feo. Lo malo, la dificultad para hacer los trámites para cambiar su situación de migrante a residente. Es súper difícil para uno como latino hacer este tipo de trámites, sacar las citas. Es engorroso, tedioso y difícil. Lo digo porque en ocasiones he llamado más de, escúchame bien, más de 2.000 veces. Más de 2.000 veces en un día y no me contestan. Una semana continua, no contestan. Súper difícil. Eso lleva al siguiente problema, que es la consecución de empleo. Es bien complejo para uno como latino y hombre, lo digo por experiencia, conseguir empleo aquí, un empleo formal. Toca un empleo informal y bajo la oscuridad, que no vayan a capturar o descubrir al que te ofreció el empleo y le vayan a poner una multa. Por eso es súper difícil, porque las empresas no se arriesgan a, por darte un trabajo, a ti una oportunidad, que le ponga una multa de 10.000 euros, 20.000 euros, quién sabe cuánto será, una cifra así astronómica. Entonces, bueno, eso es súper difícil. Esos son los feos y lo malo que yo he evidenciado aquí. Ahora, lo bueno. Muchachos, lo bueno es que a pesar de que sí es difícil conseguir trabajo, bastante difícil, si tú haces bastante diligencia, te mueves, te mueves, te mueves, puedes conseguirlo. Y con lo que tú ganes trabajando por hora, te alcanza para sostenerte. ¿Por qué lo digo? En mi caso, la que más dinero aporta a la familia es mi esposa. Ella trabaja 2 horas diarias en la semana. Se gana 10 euros la hora. Y con eso que ella gana, nos alcanza para comprar el mercado y pagar el arriendo. Bueno, yo he aportado también, pero yo he trabajado mucho menos. He trabajado esporádicamente y con eso pues también lo he aportado. Pero sí es verdad que nos ha alcanzado para pagar por lo menos el arriendo y el mercado. Que no es un mercado, ya te digo, no es un mercado exuberante. Pero sí, nosotros somos una familia de cuatro y nos ha alcanzado. Eso es lo bueno, que el dinero sí te alcanza, sí se ve que lo que tú trabajas es valorado. Por lo menos en la moneda local, ¿ya? Ahora, lo bonito. Hay muchas cosas bonitas. Pero lo que yo he evidenciado principalmente es lo siguiente. El apoyo que prestan instituciones como la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional a personas desvalidas o personas con pocos recursos o emigrantes para que salgan adelante en varios aspectos. Por ejemplo, ellos te brindan ayuda económica, también te brindan mercado, pero también te brindan capacitación. Y esto es súper importante, porque con la capacitación tú puedes optar por el arraigo, por formación, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Yo en estos momentos estoy estudiando gracias a la Iglesia Católica. Estoy haciendo un curso de formación el cual me permite estar certificado para cuidar personas mayores. Que una cosa es que tú digas que sabes hacer una vaina y otra cosa es que tú certifiques que sabes hacer esa actividad. ¿Ya? Me hago entender. Entonces, vamos con lo bonito, ¿cierto? La cultura de reciclaje. Aquí es muy difícil encontrar en la calle basura, cosas tiradas por ahí. Sí encontrará, pero no en la cantidad que uno está acostumbrado a ver en países como Colombia, en Cartagena, que soy yo. Uno ve reguero. Ahora no voy a hablar mal de Colombia tampoco, solamente estoy diciendo lo que veo. ¿Ya? También la cultura, muchachos, de lo que no me sirve a mí, no lo boto, sino que lo dono, lo pongo en sitios estratégicos para que otras personas lo puedan utilizar. Por ejemplo, en estos días me encontré un computador. El computador no es monitor, funciona completamente. Vea, lo vamos a mostrar rápido.
Esta impresora también me la encontré. Véanla, véanla. Vean el estado. Y está completamente funcional. Impresora escáner con acceso a Wi-Fi, muchachos. Ya, entonces son elementos que no es que estén malos, sino que la gente ya no los usan por cualquier motivo, se mudaron, quién sabe, dependiendo. Lo ponen en unos sitios destinados para que lo necesite. En realidad, lo pueden. En este caso, yo la necesitaba, la tomé. Ya. Eso de capacitarse de forma gratuita, ya se los dije, porque tengo la lista aquí de las cosas. La tranquilidad que se respira en el ambiente. Usted puede salir a la hora que sea, 3 de la mañana, 1 de la mañana, en la tarde, a la hora que sea, y usted va tranquilo, usted siente la tranquilidad en el ambiente, se percibe una seguridad social, ¿sí? En medio de los medios de transporte, súper eficiente y súper rápido. Y gratuitos para las personas menores de 30 años. Si no sabe cómo acceder al transporte gratuito y usted tiene menos de 30 años, déjenmelo en los comentarios. Y les voy a dar un video de cómo hacerlo. El respeto por los animales. Yo no he visto aquí perros callejeros, ni uno solo. Ni un solo perro abandonado. He visto unos cuantos gatos, pero perro, ni uno, muchachos. Y los perros andan con su dueño. Los que andan en la calle andan con su dueño y tienen su microchip, pase de ubicación. Mejor dicho, los perros tienen más papeles que nosotros los migrantes. Óigame, la facilidad que tienen los menores de edad para acceder a la educación. Aquí en España es obligatorio. Obligatorio que usted, si tiene un menor de edad a su cargo, lo escolarice. No es que usted quiera o no quiera, tiene que escolarizarlo. Y la educación es de mucha calidad. Lo digo por las tareas que le ponen a los niños en el colegio. Y también le brindan las herramientas para que ellos las hagan. Le dan los útiles escolares, los libros, tan, tan, tan. ¿Sí? Y no solo eso, sino que también le brindan la alimentación subsidiada gratis. ¿Ya? Entonces es súper importante. El niño prácticamente dura de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, toda la tarde en el colegio. Y eso sirve cuando uno está en búsqueda de trabajo, ¿ya? Porque le da tiempo uno de salir, de moverse, todo y el niño está en buenas manos. Entonces, tenga en cuenta eso si usted tiene hijos y está pensando en mirar con la familia. Y esos son los puntos bonitos que yo he evidenciado desde mi perspectiva. Mi recomendación, si usted va a viajar, véngase con un colchón de dinero importante. No se venga a ras como lo hice yo porque es súper difícil. Por ejemplo, yo estoy en un apartamento, pero estoy en un apartamento gracias a gestiones anteriores que se hicieron y ayuda de familiares y demás. Pero si usted viene acá le va a ser imposible arrendar un apartamento. Ya se lo digo de antemano, le va a ser imposible. Entonces usted véngase con dinero de sobra, que le sobre, si le puede sobrar, que le sobre. Planifique bien su viaje. Compre los vuelos con mucha antelación para que le salga un poquito más económico. Y ahorre, venga con un dinero que lo pueda sostener por lo menos 2 meses en lo que usted puede conseguir un trabajo. Para inyectarle más capital a la familia, ya no se venga así nomás. Bueno, muchachos, y mi balance, a pesar de que hay cosas negativas, la mayoría son positivas. Entonces, yo me quedo con lo positivo, lo bonito, y no me arrepiento de haber venido. Y también les digo a ustedes: si quieren venir, vénganse, pero vénganse aterrizado a la realidad, que esto no es color de rosa, pero las cosas sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. A mí me ha tocado duro porque el trabajo es inestable. Pero aún así vamos echando para adelante. O sea, por ejemplo, hacer videos después de un día uno no trabajar o lo que sea, es difícil. Pero saco el ratico para ir documentando mi historia y que le pueda servir a usted, a los demás, para que se vengan con una percepción más real de lo que es venir a un país extranjero en donde hay muchas normas diferentes a las del país de origen de uno, muchachos. Entonces, eso era todo lo que le quería decir, muchachos. Síganme, yo subo constantemente videos de interés para las personas que quieren mirar. Y bueno, ya, suscríbete a mi canal, que eso no te cuesta nada. No digo nada y lo digo todo.